Ya fue mi gente, es John y En esta oportunidad les quiero mostrar un rant épico que dio el actual primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, en televisión italiana, que me parece es uno de los grandes momentos de televisión política europea de los últimos años, no solo desde el punto de vista del argumento que está dando Giorgia Meloni, sino también y quizás inclusive de forma más importante, la manera en la que ella dio este argumento. Están a punto de ver por qué lo digo. Pues resulta que... Para que entiendan con mayor facilidad de qué está hablando Georgia Meloni en el video que estamos a punto de ver, les va a dar un poco el trasfondo. Resulta que antes de que existiese el euro y antes de que se hiciera esta alianza en la economía europea, eh, Francia obviamente utilizaba el franco francés, pero también había una versión que aplicaba para 14 naciones africanas, que es el franco CFA. Ahora, el franco CFA fue creado en la época post la Segunda Guerra Mundial, y básicamente la razón era supuestamente para dar mayor estabilidad económica a estos países africanos, muchos de los cuales son países de eh, previa colonización francesa, para poder tener una moneda que estuviese atada al valor de el franco y en la actualidad del euro. Y también para poder tener con mayor facilidad un canje de la moneda local de esos 14 países al franco o al euro. Ahora... Eh, la razón por la que Francia estaba y sigue estando muy interesado en que este sea el caso es porque una de las cosas que se tiene que hacer para que tú puedas eh, obtener este franco CFA es que tienes la obligación como país de depositar el 50% de tus reservas internacionales dentro de una cuenta especial del Tesoro Público francés que a cambio garantiza la convertibilidad de los francos CFA a euros. Encima de eso, también los billetes y monedas de francos CFA siempre son fabricados sin recurrir a una licitación internacional por las, enfrentas, las imprentas del Banco de Francia. Entonces, eh, ahora entendiendo que eso es algo que ha molestado a muchos nacionalistas de estos eh, 14 países que dicen que esto está haciendo que sus prospectos de soberanía económica eh, prácticamente no existan porque van a estar atados de una u otra forma a la economía no solo de otro país, sino ahora de toda una unión de países debido a la atadura de esta, la paridad de esta moneda con el euro y también el hecho de que muchos dicen que esto es una forma básicamente de extorsión o de eh, Francia aprovecharse de los recursos de estos países en realidad otorgándoles muy poco valor a cambio de ello entonces utilizando esa información quiero que escuchen lo que está a punto de decir Georgia Meloni y eh, traté de encontrar una versión de esto que estuviese subtitulado eh, no pude encontrar ninguna y los subtítulos en YouTube no están funcionando aunque Mientras que digo eso, ahora resulta que doy clic y ahora al parecer sí están funcionando. Es maravilla. Entonces, bueno, vamos a ver si funcionan los subtítulos, si no, se los traduzco yo. Pero escuchen y vean la forma en la que Georgia Meloni presenta este argumento. Esto fue en televisión en el 2019, si no me equivoco, pero como dije, me parece que es aún más relevante el día de hoy que en la época en la que lo dijo. Esto se llama Franco CFA. Es la moneta colonial que la Francia stampa por 14 naciones africanas. Alla quale, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo, questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio, pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50 di tutto quello che il Burkina Faso esporta, l'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori! finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. E... Entonces, um... Se tradujo mal en algunos fragmentos. Por ejemplo, ella está diciendo que el oro que este niño tiene que entrar en este túnel para sacar termina en la mitad en los cofres del Estado francés. Y después al final dice, la solución no es traerlos a Europa. La solución es permitir que puedan básicamente utilizar sus propios recursos y vivir de dichos recursos. Entonces sacar esta injerencia de ciertos países europeos en el caso de la crítica que ella está haciendo, Francia de las economías de estos países africanos y miren no solo desde el punto de vista en el que ella presenta este argumento que por cierto tengo pendiente un video sobre Georgia Meloni sé que mucha gente me ha pedido mi opinión al respecto nunca he hablado sobre ella yo dije antes en la época de Salvini que Salvini terminó ustedes saben siendo pues una gran decepción yo verdaderamente pensé que Salvini iba a estar a la altura de asumir el cargo y pues terminó siendo un tibio y terminó siendo una persona que no estaba dispuesta al parecer a hacer tal cosa eh, Georgia Meloni pues ocupó ese Espacio. Hasta ahora, algunas de las propuestas que ha tenido, especialmente desde el punto de vista del control migratorio, me parecen que tienen una razón justa y e razonable por detrás. El problema está en que Italia, todavía siendo parte de la Unión Europea, está básicamente de manos atadas en muchos aspectos, a menos de que quieran verse profundamente sancionados y afectados en cuanto a sus rutas de comercio. Ese es el problema. Cuando eres parte de una alianza como la Unión Europea, no puedes establecer tus propios acuerdos de comercio. Y y por ello, eh, cualquier tipo de intento de implementar la soberanía en tu propio país va a ser visto como una... Eh, una medida que rompe las reglas de la Unión y vas, vas a estar expuesto a todo tipo de problemas por haberlo hecho. Eh, ahora, justamente debido a eso, Italia en la época del Brexit acá en Inglaterra, se hablaba mucho sobre que con el movimiento de Salvini y la alianza que terminó pues no llegando absolutamente nada con el movimiento 5 Stelle, iba a supuestamente a ser lo que diera cabida a un voto para el Italexit, pero pues pareciera que eso está muy distante en la actualidad, así que Giorgia Meloni tiene un trabajo bastante difícil eh, por hacer en el país. Pero sí, tengo pendiente hacer un video al respecto de por lo menos lo que ha estado haciendo en los últimos meses y que me parece que es correcto y que no. Pero el argumento que ella está dando aquí, la razón por la que me parece que esto es tan importante es porque con tanta frecuencia se habla, desde el punto de vista de los liberales y los progres en Occidente, de que al parecer la única forma de ayudar a eh, refugiados o a inmigrantes de países en situaciones precarias eh, en situaciones de crisis económica. La única forma de ayudarlos es traerlos a países occidentales. Muchas veces esto no solo termina siendo mucho más costoso que simplemente ayudarlos por medio de, por ejemplo, en el caso de Siria durante la época del 2018-2019, eh, poder mantenerlos dentro de Siria, pero en lugares resguardados, lo cual hubiese sido mucho más barato, mucho más efectivo, mucho menos traumatizante para las personas que están teniendo que básicamente dejar todo lo que conocen y llegar a un país europeo. Donde no conocen el idioma, no conocen a nadie allí, no tienen ningún tipo de contacto, no ni tienen ningún tipo de vínculo con el país, y ese después es un escenario totalmente diferente, totalmente distinto, algo que puede ser muy difícil y que muchas veces es muy difícil y, permite, y no permite que puedan terminar incorporándose a estos países. Entonces, si tú tienes la oportunidad de ayudar estando todavía esas personas en sus países de origen, ¿por qué no hacer tal cosa? ¿Por qué es más razonable y más benevolente eh, traer a personas? al otro lado del mundo a culturas y idiomas y estilos de vida y climas y todo totalmente distinto a lo que ellos están eh, acostumbrados a tener en su país de origen, especialmente cuando es mucho más costoso hacer tal cosa que simplemente ayudar a establecer eh, formas en las que puedan tener oportunidades y seguridad en sus países de origen lo cual también termina por medio de hacer que menos personas dejen esos países de evitar una absoluta implosión del país. Una de las cosas que termina expeditando la crisis de un país y termina siendo que sea cada vez más difícil recuperar dicho país en la etapa post crisis es si todas las personas más hábiles más talentosas más jóvenes con mayor cantidad de energía y fuerza terminan dejando esos países porque entonces quién queda para poder eh, eh, recuperar el país quién queda para poder volver a poner el país de pie eso es un problema que tantos países están viendo en la actualidad uno de ellos el mío venezuela la fuga de cerebros la fuga de las personas más hábiles de las personas con la mayor cantidad de energía para poder trabajar y con la mayor cantidad de energía para poder aportar el país que terminaron haciéndolo pero muchos otros países del mundo ya se fueron y ahora son personas muy exitosas pero muchos otros países del mundo y mientras tanto sus respectivos países quedan sumidos en una crisis que al parecer no tiene fin entonces una vez más cuando se dan estos golpes de pecho los progres por la cantidad de refugiados que están dejando entrar en sus países en estos países europeos por ejemplo ignoran por completo si esto es verdaderamente la mejor forma de ayudarlos o no. Y pues en el caso de la relación que tienen ciertos países europeos, especialmente países como Francia, eh, con eh, muchos países africanos, es una en la que al mismo tiempo que ellos han sido en gran medida responsables del que muchos de esos países nunca hayan podido abastecerse y valerse por sí mismos utilizando sus propios recursos, al mismo tiempo hacen parecer que en realidad están haciendo todo lo posible por ayudarlos por medio de dejar que una buena cantidad de inmigrantes de dichos países ingresen en Francia, algo que una vez más estamos ignorando por completo, lo que debería ser el permitir que países tengan soberanía, no solo desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas, de la toma de decisiones para la creación de sus propias infraestructuras, el manejo de sus sociedades, sino también desde el punto de vista de soberanía económica, de que puedan utilizar los recursos que tienen sus países. Eso al fin y al cabo es lo que cada país debería tener la potestad de hacer. Si tú tienes una mina de oro en tu país, eso debería ser tuyo. Si tienes el petróleo abundante en tu país debería ser tuyo. Tú deberías poder decidir, como gobernante de ese país, con la mayoría de la aprobación de la población, utilizar esos recursos para tu nación, para tu país. Pero una vez más, sabemos que en, esta, en este mundo interconectado y globalizado, muchas veces importa más ayudar a países que están al otro lado del mundo que ayudarte en casa, que ayudar a los tuyos, que ayudar a tus indigentes que están durmiendo en las esquinas, en las calles. Pero bueno, por eso quería mostrarles este, este momento, porque me parece que inclusive hoy, cuatro años después, sigue siendo tan relevante como en cualquier otro momento. En fin, con esto termino mi gente. Hasta la próxima. Paz.